Bueno, Alejandro, dos o tres conceptos de esta tarde muy especial con bueno, la iniciativa de plantear esta capacitación, este encuentro, digamos, y tratar de compartir los conocimientos. Bueno, ¿con qué criterio y qué expectativas tenés, digamos? Mira, lo primero que creo que me parece que está bueno, algo así corto, que la gente lo vaya tomando despacito, se lleve algo para pensar, por ahí charlar con sus pares, y bueno, esta es la primera, vamos a ver qué pasa con el resto, pero seguro. Creo que por lo que escuché la gente estaba muy conforme. Tal cual, y pasa un poco también por una concepción, no sé, filosófica, no, pero una cuestión mental también de posicionarse en la actividad de cada uno y pensar un poco más allá de la actividad netamente económica o productiva, ¿no? Sí, me parece que lo definís bien, porque viste, cada empresa está en lo suyo y nada más que en lo suyo, sí. Y hay otras cosas que cuando venís, escuchás, tenés como que la mente se abre un poquitito a decir, claro. Mirá, podría encarar otras cositas que me pueden cambiar, no digo que va a ser sí. Radical el cambio, pero claro. Sí que siempre se puede mejorar. Seguro. Sí. Bueno, y estos, digamos, estos conceptos tienen antecedentes, digamos, positivos, ¿no? Empresas que la han puesto en práctica han tenido un resultado de mejorar, digamos, la situación, ¿no? Sí, mirá, cada vez las empresas están haciendo un poquito más de todo lo que es planificación. Sí. Hace un tiempo costaba realmente ni gratis la podías hacer. Claro. Hoy ya te lo piden. Sí. Y lo siguen pidiendo año a año y lo siguen haciendo. Lo cual es muy bueno porque han visto un crecimiento. Hay años que les va mejor, hay años que no tan mejor, pero les sirve para en esos periodos de baja renta que el impuesto no se lleve todo. Claro, seguro. Y también muchas veces, desde el punto de vista del agro, el productor hace su trabajo sin pensar que es una empresa agropecuaria en realidad, ¿no? Y a partir de allí, cuando se toma conocimiento, digamos, se toma la visión empresarial, la historia es un poco distinta. Mira, creo que ahora ya las nuevas generaciones sí. Se ve mucho ya que empiezan a participar, o viste que había mucha gente joven. Claro. La gente que ya tiene 60 o más años es como que es la vieja escuela agropecuaria. Sí, sí. Ya hoy el joven ya está cambiando y está viendo esto, como lo dijiste vos, claro. Una empresa. Seguro. Tiene que ganar dinero y tienen que perder lo menos posible con los impuestos, al menos. Claro. Bueno, y esto de alguna manera está generando también un norte, porque hay posibilidades, digamos, de flexibilizar todas las cuestiones, los establecimientos de política y demás, y hay que estar preparado para esto también, ¿no? Siempre tenés que estar preparado. Sí. Vos nunca vas a ver cómo puede venir el tema. Entonces siempre es mejor estar preparado que en las épocas buenas, decir, no planifiqué, no sí. Proyecté, mejor planifiquemos siempre. Seguro. Esa es la idea. Bueno, Alejandro, un gusto y seguiremos de cerca toda la actividad. Ojalá, sí. Gracias a ustedes.